Muy buenas tardes. Eh, a nombre de Giroscopio, de, a nombre de Giroscopio y se dice Libertad, queremos darle la bienvenida a esta nueva conferencia que tenemos hoy. Gracias al grupo GIEM, que tenemos, nos ha permitido tener este seminario de gran calidad en las evoluciones metafísicas, y hoy nos corresponde la tercera conferencia. A cargo del profesor Edgar Blanco. Pero dejo con ustedes, eh, a nombre de Se Dice Libertad y de Giroscopio, a la profesora de la Escuela de Filosofía, a Ingrid Lares, quien va a hacer la presentación de nuestro invitado de hoy. Bueno, gracias, profesor. Bueno, tengan todos una cordial bienvenida a nuestra tercera entrega del seminario Evoluciones Metafísicas, Permanencia, Emergencia y Diálogo. El seminario de hoy estará a cargo, como ya dijo el profesor, del doctor Edgar Blanco, del que daré una sucinta resumen de su extenso currículum. El doctor Edgar Blanco es capitán de navío retirado y doctor en filosofía con curso de comando y estado mayor naval, magíster en filosofía y ciencias humanas y especialista en ciencias administrativas derecho y política internacionales, todas en la Universidad Central de Venezuela. Además, tiene una especialidad en política y estrategia adquirida en Brasil. Ha escrito sobre historia, filosofía y estrategia que han sido publicadas nacional e internacionalmente. Permaneció durante 13 años en unidades operativas en la flota y unidades fronterizas. Siete años en cargos de Estado Mayor tres en funciones diplomáticas y dos al servicio de instituciones públicas del Estado. En la actualidad es profesor de posgrado y pregrado, es profesor asignado al Departamento de Praxis de la Universidad Central de Venezuela, miembro fundador del Grupo de Investigaciones, Evoluciones, Metafísicas y pertenece además al Grupo Interdisciplinario Internacional de Realidad y Procesos. Edgar nos hablará de su escrito titulado Juan García Vazca y la potencia del pensamiento, Santo Tomás de Aquino, Alfred Weiger y la estructura filosófica de Caracas. Y la escuela, perdón, y la escuela filosófica de Caracas. Antes de cederle la palabra, les recuerdo a todos los participantes que pueden ir escribiendo sus. Preguntas o dudas en el chat que se le está, que se le está presentando. Y además, este, bueno, ya para no dar más preámbulos, le cedo la palabra a mi colega y amigo, Ega Blanco. Bueno, muchas gracias. Por la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia personal relacionada con el acercamiento que hice al pensamiento de García Vaca, considerando su actualidad originalmente desde dos perspectivas. En primer lugar, eh, a través del estudio de los ensayos realizados por Omar Astorga, Benjamín Sánchez, Jesús Baceta y Guadalupe Llanes. Y en segundo lugar, porque eh, me llamó la atención el interés que mostró eh, algunos investigadores del, del Centro de Estudios de Proceso en Clermont. Eh, entiendo que me están oyendo, ¿no? Que sí. eh, le han dado consistencia a, al impulso a la filosofía del proceso eh, en un, una escala más amplia. ¿no? O sea, la importancia que... Eh, consideré que tenía esta, este acercamiento, se debe a que en, en los actuales momentos se está observando, o hemos observado desde bien, desde una convergencia entre la física moderna y, una visión, y la visión estándar de la filosofía de la naturaleza entendida como, como filosofía de proceso. O sea, a partir de esta convergencia fue que me hice la pregunta de cuáles son los rastros. De Juan David García Vaca, en, en lo que he estado denominando como Escuela de Caracas. Teniendo esto presente, eh, vamos a hacer una especie de, de, de acercamiento al pensamiento de Guaje desde Juan David García Vaca, teniendo presente dos, dos obras: de él. una, eh, Teoría esta teoría de la Ciencia, y la otra es La nuevo Filósofo, del siglo, de, importante del siglo XX. En, entre los cuales se incluye a, a Whitehead. Después vamos a hablar más o menos eh, cuál es el pensamiento o, o, o cuál es la lectura que han hecho sus exégetas del pensamiento de Whitehead. Y finalmente eh, vamos a, a valorar, a, a hacer una aproximación de cómo se ha acercado o, o cómo ha estado presente García Vaca en la escuela de Caracas que, eh, y, y cómo. Eh, serían sus proyecciones en el futuro o por venir. Entonces, eh, lo que en primer lugar tenemos que tener presente eh, en el pensamiento de García Vaca es que él, establece, él define el ser a partir de la reinvención, la reinvención de sí mismo y la reinvención del entorno. Y aquí, más o menos, tenemos que ir eh, aclarando que este, esta reinversión. Del entorno está muy relacionada con, con la técnica o con, o con la tecnología, este como un signo que ha marcado las relaciones del hombre con el mundo eh, en el tiempo que él vivió y que, bueno, hoy día nosotros estamos viendo de una manera eh, brutal. ¿no? Eh, y, en, y a partir de, de, de esa concepción, él establece como proceso el asimilar, digerir, absorber real y verdaderamente algo sin aniquilación alguna de realidad, ni en asimilado ni en asimilante, con eliminación y desecho de lo inasimilable. Esta es la, la definición que él dio de transustanciación y, y es muy bueno tenerla presente porque eh, eh, esa va a ser la clave, de acuerdo a, 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 al, al estudio realizado por Guadalupe Llanes, de, de lo que es el punto de... de de comunión entre lo que es el pensamiento de García Vaca con Weichert y, y esta transustanciación o sea, hay que entenderla eucarísticamente, no como el, la transformación de agua y vino, que uno más o menos la puede eh, entender desde Santo Tomás de Aquino, que es el, el, la, como decir, el, el plano inmanencia a través del cual eh, eh, Guadalupe hizo la, triangulación, eh, hizo la, la conexión entre García Vaca y, y Whitehead, sino que hay que entenderla como el, el, la comunión de ese proceso de, de, de conversión del, del, agua y el, de, del agua y el vino en el, la sangre del cuerpo de Cristo. O sea, ese es el, el punto, el punto de comunión es lo que va a permitir que una entidad actual, ya leyéndolo de una perspectiva eh, whiteheadiana, pueda eh, seguir con creciendo hasta que llegue su satisfacción plena, su completación. Entonces, eh, teniendo esto presente, eh, eh, García Vaca con, sustituyó la categoría de sustancia por, por las categorías eh, que ya más o menos eh, podemos ir visualizando, que es la de plan y la de proceso. Y destacó cuatro, o mejor dicho, cinco puntos que debemos tener en cuenta para más o menos entender a, a García Vaca desde Guaje y a Guaje desde García Vaca. El primero es el concepto de entidad actual. El segundo es el de aunamiento o conjunción. El tercero es el de campo. El cuarto es el la ontología dialéctica. Y el último sería el de creatividad. El de, el de entidad actual, eh, García Vaca lo entiende desde la actualidad, actualidad plural, la Creatividad, la, la conjunción o aunamiento y los conceptos de finitud, infinitud y transinfinitud. Este, este concepto transinfinitud es clave porque es un concepto que nosotros lo vamos a ver en las primeras obras de, de García Vaca y lo vamos a ver después al final. O sea, teniendo presente que generalmente se ha establecido que se puede conseguir en el pensamiento de García Vaca, este tres momentos de punto de vista histórico. Un primer momento que, es, que va entre el, el tomismo hasta el Heideggerian, heideggerianismo, este, incluyendo dentro de ese momento a, a Wagner. Después va a tener un momento que eh, eh, está muy relacionado con la conexión entre el hombre y sociedad, que hay unos autores que lo han llamado que es el momento marxista. Y el último momento del de, de pensamiento de García Vaca es, es el momento tecnológico o, o el momento eh, técnico y metaténico, en donde eh, se va a ver el, el principio de transinfinitud, tanto de la primera fase como de la tercera fase. Ahora, esta transinfinitud, eh, García Vaca la va a relacionar, va a relacionar completamente en, en el modo en que una entidad actual, leyéndolo en, en, en clave whiteheadiana, eh, puede ir completándose en el tiempo, pero con la diferencia en que García Vaca le da a la técnica la, la, la condición de posibilidad de que eh, este proceso de completamiento este, sea extendido más allá de lo que pueda durar una un entidad actual en un momento natural determinado. O sea que, en cierta manera, eh, García Vaca va más allá de lo que es el concepto de lo que uno entiende por naturaleza, gracias a lo que es la tecnología. El segundo momento que está relacionado, o el segundo aspecto que he hecho mención, está relacionado con el concepto de aunamiento, y el aunamiento eh, es el, el proceso de conjunción al cual nosotros eh, ya hemos hecho mención que permite que eh, se empiecen a, a primero, a concrecer una entidad actual en tanto que una individualidad y después para que pueda conformar un proceso de, de, de relacionamiento para la concreción de nexus de frenciones de, de que permitan que esta entidad actual este se relacione en un, universo, eh, en un universo campal. El tercer punto está relacionado casualmente con el concepto de campo y el concepto de campo aquí García Vaca lo relaciona al igual que lo hace. Eh, desde la perspectiva de una red de relaciones en la cual eh, esta red de relaciones dentro del espacio de relaciones eh, pueda ser eh, medida, pueda ser eh, eh, especificada dentro de la misma estructura de relación. El otro elemento es en la ontología dialéctica que tiene que ver en la visión que tuvo este García Vaca de correlacionar caos y orden. Y el caos lo, lo observó él como el, el gran barro ontológico donde la probabilidad y la novedad dentro de este proceso de concrecencia y de completación de entidades actuales puedan darse. Y finalmente estamos con el concepto de, de creatividad. Y aquí me voy a permitir leer eh, más o menos cómo la define García Vaca, porque me parece que es importante tenerla en cuenta porque la creatividad es lo que, es lo que va a permitir observar eh, de una manera más plana el, el, el tema de la transinfinitud que eh, mencioné hace unos momentos, y es realmente el, el plano de inmanencia, podemos decir así, que le permite a, a García Vaca eh, ordenar tus, todo su universo eh, eh, filosófico. O sea, aquí, García Vaca dice que la creatividad es el acto o actividad por cuya eficiencia toda entidad actual destila actividad, más por ello carece de actualidad, pese a tener su lugar en las entidades actuales. La creatividad rehúye el ser confinada en especie última por ser ella misma lo último. Creatividad es como acto en bruto, acto en puro acto infinito que es de suyo absolutamente infinito sin confinamiento a una especie este principio de creatividad es en, en, en cierta medida lo que nos va a permitir a nosotros entender el, el concepto de trans sustanciación que mencioné a un principio y, y es como decir el, el punto a través del cual y es uno de los aspectos que también tenemos que tener presente que es la lucha que tuvo a lo largo de, de su vida, o se me refiero a García Vaca, en, en cómo colocar a Dios dentro de su sistema. Entonces, eh, teniendo esto presente, eh, falta ver ahora, con estos conceptos dados, cómo, cómo más o menos se ve, se dieron esos conceptos a lo largo de, de, de su obra. Y aquí puedo decir más o menos que, eh, o como ya dije en, un, en unos momentos iniciales, el concepto de transinfinitud es el que va más o menos a, a transversalizar todo su pensamiento eh, eh, por más de, eh, por el tiempo de su producción intelectual. Entonces, eh, aquí hay que tener presente varias cosas, ¿no? Primero que el, el concepto de ciencia que él, él estableció. Fue el de conocimiento teórico, ontológico, verdadero, objetivo y sustantivo este, de, de la realidad. Y este conocimiento depende de, de una estructura, una contextura y un plan. Y fíjense una cosa: aquí eh, voy a también hacer un juego eh, con otros personajes conceptuales, y me refiero en este caso a, a, a Deleuze y Gatari. Porque el, te, el concepto de plan eh, que más o menos desarrolla eh, eh, García Vaca tiene que ver con, con la proyección de, de un ser, vamos a hablar aquí en este caso de en una entidad actual, eh, en el tiempo que dura. Y esa proyección eh, es a través de, de un conjunto de capas de pensamiento que se van, eh, se van que van concreciendo y van permitiendo que que esa entidad pueda sostenerse efectivamente. Entonces, el, el término plan, el término plan en este momento, en, el, en, el, en este momento, podemos decir que coincide mucho con el concepto de plan eh, que establecieron estos autores franceses desde el mismo momento que, que en ellos es que se per, puede permitir hablar de esa edad o, o de una entidad que, eh, en función de agenciamiento, que es la palabra que ellos utilizan eh, más o menos equivalente a la, a la palabra prevención, que es la que utiliza Whitehead, y va a permitir que eh, es, ese proceso de conocimiento pueda expandirse en, un, en, en una amplitud in, indeterminada. Ahora, eh, desde la perspectiva de, de García Vaca, en la palabra prevención y la palabra plan eh, va a significar en dentro de ese proceso que yo le acabo de decir, una proyección, un designio y una causa final, que es el momento que termina eh, ese ente dentro de un contexto de creación. Entonces, el, teniendo esto en cuenta, podemos decir entonces que el, hay una unidad de pensamiento dentro de, de García Vaca, si lo leemos desde la perspectiva del concepto de transustanciación que es un concepto tomacista, que eh, nos permite entonces observar varias cosas eh, en todos sus pensamientos. El primero eh, que hace que él valore el pensamiento de Waje está dado en que una en introducción de la, de la facticidad en el concepto de creatividad, porque, como les dije, genera un plano de inmanencia que permite eh, a través de ahí eh, en, no solamente entender... Eh, toda la estructura de pensamiento de García Vaca, que bueno, hay muchos eh, pensadores que han, han dicho que en cierta manera eh, es muy ambigua y, y es de difícil aprehensión porque se la observa a partir de una fragmentación. O sea, yo pienso en estos momentos que esa fragmentación no existe si consideramos el principio de creatividad guayeriano o, o el concepto de transustanciación equivalente al principio de creatividad. Eso le da una unidad de sentido a todo el pensamiento de, de García Vaca. El segundo es que actualizó un, una serie de conceptos, teniendo presente desde la perspectiva de Waje que él crea una metafísica en función de una cantidad de conceptos que estaban surgiendo a la luz de la, de, del advenimiento de lo que fue la teoría de la relatividad y, y la mecánica cuántica. Eh, después, dio aproximado y dio confianza a una ontología cercana a la ciencia, o sea que. Eh, eh, García Vaca, eh, en, en, en toda su vida filosófica, buscó estrechar los ámbitos de, 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 de jurisdicción, por decirlo así, entre lo que es la, la ciencia humana y lo que serían las ciencias naturales. Y eso es realmente lo que nosotros estamos viendo hoy en día, si consideramos eh, desde la perspectiva procesual el pensamiento de un autor contemporáneo, como es el caso de Timothy Eastman. Y es en cierta manera algo que nosotros desde Guía estamos tratando de hacer desde, desde, un, desde el momento eh, de su fundación. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la concepción teológica del mundo. El fíjense que yo les dije hace unos momentos que uno de los, de los puntos de es que estuvo en, en, en todo momento presente en el pensamiento de, de García Vaca es cómo colocar a Dios dentro de su sistema. Y, y pareciera en algún momento que él apartó a Dios dentro de su sistema y, cualo, y colocó al hombre como, como un ser que en un momento determinado podía comportarse como Dios porque podía extender eh, eh, o transfinitar este, su duración en función de, lo, de, la, de la tecnología. Pero creo que eh, si tenemos presente que la creatividad... Eh, Entendida como principio último de la perspectiva guajediana que puede de alguna u otra manera entenderse como Dios, repito, la creatividad entendida como Dios desde, desde un principio, que este, podemos encontrar de manera más consistente en el pensamiento de Spinoza, podemos entender que este principio de creatividad es lo que eh, en cierta manera permitió que el, el Dios wagediano. O el dios espinociano entrará dentro del sistema de pensamiento de, de García Vaca sin tener que nombrar. Entonces, esto nos pone a nosotros en, en varias cosas que debemos tener en cuenta en función de la faticidad. En primer lugar, que eh, aquí se puede observar entonces que hay una relación recíproca de Dios y el mundo a partir del concepto de entidad actual, porque en la entidad actual. Este, como, un, un, como un ente creador en múltiples escalas, este se va a comportar como Dios de, de, dentro de esas mismas escalas. O sea que podemos hablar este, de la existencia de un plano de inmanencia o, o de una causa inmanente si lo leemos desde Spinoza. El otro aspecto, en términos de actualización del concepto, tenemos que eh, la entidad actual, o sea, ya con esta lectura spinoziana que estoy introduciendo en este momento, permite que la transubstanciación este, sea el proceso a través del cual un, una entidad actual eh, se metamorfosee y permita seguir siendo en la medida en que eh, estos cambios que se producen dentro de sí permitan que esta entidad dure. Y lo último podemos decir que hay un relativismo que permite observar el universo como un cuerpo en constante cambio. O sea, eh, aquí podemos también encontrar otro punto de encuentro eh, entre Waje y el pensamiento de García Vaca. Y podemos también agregar desde, desde esta perspectiva que la creación de la novedad, entendida desde la perspectiva de la posibilidad, realmente por, otro, por, por, otro, por otra vía permite conectar otra vez a... Al universo natural o al universo que eh, considera a este García Vaca con la divinidad. Entonces, esto nos lleva a, 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 unos, a, a unos aspectos que es lo que tenemos que tener presente y es lo que yo me propuse eh, en, en el desarrollo de este trabajo, que es ver cómo, cómo García Vaca se presenta eh, en lo que yo llamo escuela de Caracas. Y bueno, estructuralmente, desde el punto de vista eh, de cómo funciona eh, la filosofía en Venezuela, eh, aunque nosotros no, no lo percibamos, es, está presente el pensamiento de García Vaca. Pero o sea, fíjense que García Vaca, eh, que se dedicó a la lógica, a la metafísica vista como ontología y, y la relación plan y proceso que nosotros hemos estado mencionando en estos momentos, eh, él se vale de un conjunto de personajes conceptuales que podemos ubicar eh, de la perspectiva de Santo Tomás, de Kant, de Einstein y de, de Wagner, para producir algo que Guadalupe Llanes definió como un mecanismo orgánico para explicar el todo mediante entes que duran con patrones que permiten permanencia y flujo. O sea que, en cierta manera, el, en este. Eh, universo creativo al cual yo me he estado haciendo mención, no, estado haciendo mención o este universo transustanciador, eh, lo que vemos es la figura en movimiento de la perspectiva araclética, como normalmente nosotros hemos estado hablando. Entonces, eh, desde esa perspectiva, entonces podemos hablar que el concepto de sustancia en eh, de acuerdo a la lectura de la profesora Guadalupe Yane es un objeto complejo que está frente a nosotros. Que existe y permanece más, a, más o menos tiempo siendo lo que es en medio del cambio. Y es en el mundo del proceso una sociedad más o menos estructurada. Entonces, si tenemos esto presente, podemos hablar que eh, eh, García Vaca, de alguna u otra forma, trascendió en la escuela y, y, y se convirtió como una especie de plano inmanencia a través del cual. Desde esta lectura que hizo la profesora Yane puede eh, trascender aún más desde la eh, desde el desde el mismo momento que podemos este ir estrechando en función de los conocimientos que hay hoy en día lo que sería eh, la física moderna con la metafísica. Entonces, con estos aspectos en cuenta, eh, pienso que el propósito de la filosofía de García Vaca fue posible al apartar a Dios. De sus orientaciones filosóficas, a pesar de su formación tomista. Por ello, me pareció difícil encontrar en él una unidad de sentido en su estructura de pensamiento. En este sentido, el pensamiento de Weigel le permitió retornar, retomar a Dios, pero sin Dios. Además de eso, y gracias a la profesora Guadalupe, observamos a García Vaca como un puente entre la escolástica y la filosofía del proceso, y consecuentemente nos permite con esta triangulación, o sea, Santo Tomás, Guaje y García Vaca, por una parte, establecer como quién, eh, un anclaje ontológico consistente para navegar las aguas de la realidad y proceso, y por la otra, presentar a alguien como expresión de una escuela de Caracas orientada a la filosofía del proceso. Esto es básicamente lo que quería eh, decir de, de García Vaca y su relación con Guaje, y bueno, eh, con esto termino mi presentación. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte, de verdad. De... Bueno, Edgar, este, de alguna manera, tú nos, que nos hiciste fue un recuento de cómo se originó en la profesora Guadalupe Llanes, de alguna manera, este, esta triangulación de la que tú nos estabas hablando al final, que ha permitido que se justamente. Pueda hoy existir un grupo de investigación en la línea de filosofías del proceso, ¿no? Y justamente yo lo veo como un acta de nacimiento. No sé qué, qué quisieras tú, qué este, aspecto quisieras ahondar en esto que yo estoy diciendo, ¿no? Y si es ciertamente así, como una especie de acta de nacimiento donde la sustancia este, no queda eliminada, ¿no? Justamente que es el principio que mantiene la, la profesora Guadalupe ya. Sí, bueno, o sea, eh, eh, en, cuando nosotros estuvimos for, en, en el proceso de formación de GIEN, el tema era la discusión de la sustancia y bueno, de hecho, nosotros hemos estado en, en varios grupos donde hay, hay gente que niega la sustancia y hay gente que no. O sea, nosotros hemos pensado que, que, que la sustancia, este, como, como una abstracción, es, 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 es lo que permite. Realmente crear el, el plano de pensamiento que nos acerca a aprender la realidad de una manera este, más consistente. Ahora, lo que sí me, siempre me llamó la atención, y, y, y puedo decirlo aquí ahora con, con más propiedad, es que el, cuando nosotros decidimos colocar en, el, en la obra que nosotros estamos presentando en este momento, esta aproximación, porque en, en, en el fondo fue una aproximación de, de García Vaca, era porque eh, me, siempre me llamó la atención que Guadalupe fuera la única persona que en, en, dentro del universo en que nosotros estamos citara a, a García Vaca. Claro, me falta, me falta decir aquí que, bueno, más allá, y, más allá de, de la aproximación que nosotros hicimos en ese momento, que... que condujo a que incluyéramos un ensayo, o sea, lo, lo que me ha llamado la atención también es que después de eso se ha generado un movimiento aquí en el país que permitió que hace un, unos meses atrás eh, la profesora Corina Yori eh, eh, orquestara un conjunto de ensayos para honrar la figura de García Vaca eh, y, 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 ese, y ese esfuerzo que hizo ella en función de lo que nosotros eh, eh, hemos hecho eh, con esta obra, lo que han dado a entender es que hay una confluencia en, en función de intereses que, que él hace ver que el pensamiento de este autor hispano-venezolano está muy presente y está muy vigente en los actuales momentos, ahora sí con una clave que permite llegar a él de una manera más fácil. Bueno, gracias. Este, bueno, mira, por aquí eh, tenemos una pregunta del profesor Wolfgang Hill. La leo. A de su declarada afinidad por Whitehead, el sistema filosófico de García Vázquez parece culminar en una utopía tecnocrática. ¿Dónde García Vázquez se separa de Whitehead? Bueno, yo creo que él se separa, eh, muy buena la pregunta. O sea, creo que él se separa eh, eh, a través del concepto de infinitud. ¿Por qué? Porque eh, Guaje se mantiene en un plano metafísico eh, donde cabe todo lo, lo que eh, en algún momento una entidad actual hace para permanecer. O sea, porque la palabra clave que está subyacente dentro de todo esto es el tema duración. Y, y García Vaca eh, lo que hace es considerar el, el mundo tecnológico en el cual nosotros hoy día, bueno, estamos diciendo nosotros hoy día pero colocándonos en, en la década, o por lo menos última parte de su, su, de su producción literaria, era el mundo tecnológico en el cual nosotros nos estábamos inmersos, ¿Qué permitía? que permitían que una entidad actual, desde una per perspectiva también que, que se para de guaje, que es muy antropocéntrica, eh, pueda un hombre o, o un ser humano durar eh, dentro del esquema de, del concepto de entidad actual. Entonces, ¿qué separa a Whitehead de García Vaca? Es el, el mismo concepto trans infinitud, considerado una perspectiva tecnológica. Bueno, perfecto. Este, mira, tenemos por acá otra pregunta de Omar Astorga. ¿Se podría decir que de alguna manera Spinoza es una fuente común de Whitehead y García Vaca? Wow, eh, saludo, profesor. Este me, esa es una pregunta que casualmente me estaba haciendo yo ayer. Y, y, y bueno, fíjense que yo enfoqué, me enfoqué en dos obras de, de pensamiento García Vaca. Y, y fíjense que estaba diciendo también que él, eh, García, eh, García Vaca eh, eh, vivió eh, eh, toda su vida eh, 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 tratando de colocar eh, o, o pensar a Dios. De hecho, hay una obra de él eh, que es Dios. Eh, y cómo se entiende Dios, más o menos esa, esa es la obra. O sea, creo que eso fue uno, una de las cosas que, que marcó su vida personal y su vida eh, intelectual. Entonces, yo lo que me entendí, o, o más o menos eh, pensé, y, y todavía estoy aquí hablando de una perspectiva intuitiva, que, que, la, que la, la, la presencia de Spinoza estuvo por dos vías en. en en García Vaca. La primera, eh, y estoy hablando de forma indirecta, ¿no? la primera es a través de Whitehead. Fíjense que Whitehead en la primera parte de Realidad y Proceso eh, y lo pone casualmente en una nota al pie, dice: yo estoy, yo con todo el, el pensamiento de Spinoza, con excepción del monismo. Y bueno, hoy día, o sea, por lo menos desde la, de, de las lecturas que estaba haciendo, incluso eh, eh, de la condición mía, ya el, el, el monismo de Weiher también fue algo que él niega, pero que al final asume. Entonces, el, el, el espinocismo en García Vaca, eh, utilizando como pivote el concepto de, de, de creatividad, estuvo presente. La otra forma indirecta eh, donde entra Espinoza, lo encontramos en, casualmente en una traducción. Que hizo García Vaca de la del tesis doctoral de Marx. O Se me refiero en este caso a la diferencia entre la filosofía de Mócrito y Epicuro, donde Marx hace una, una, o sea, unos comentarios apoyándose en el pensamiento de Spinoza. Si tenemos presente también es que hay un, un cuaderno de Spinoza que, que, sobre todo, este, salió a relucir en la década de los años 60 y que utilizó a Althusser como bandera para este, tratar de torcer el pensamiento de los marxistas en ese momento, podemos entender que el, la presencia de Spinoza en García Vaca estuvo de, manera, de forma indirecta presente en, en el pensamiento del autor, y, bueno, y se ve fácil desde la lectura eh, del principio de creatividad. Ahora la pregunta que surgiría es, y también hay una respuesta para eso, es que tan influenciado estuvo Spinoza de la filosofía de Santo Tomás y, y las de los seguidores inmediatos. O sea, me, me refiero en este momento a, a Escoto y a Guillermo de Oscar. Y, y bueno, y sé que hay estudios por ahí, de hecho tengo unos cuantos, donde el, hay trazas, aunque Spinoza se reconoce que, que, que no tuvo acceso directo al pensamiento de Santo Tomás que, que puede encontrarse en la, en la metafísica de, de Spinoza. Tenemos por acá otra pregunta que es de Marcel Chávez, ya te la leo. ¿Usted nota las influencias del pensamiento weigeriano en la filosofía de Juan David García Vaca? Y nos habla a su vez de la huella de Vaca en la filosofía desarrollada en Caracas. ¿Considera así que allende de ex, ha existido una importante presencia directa o indirecta del pensamiento de white en el quehacer filosófico llevado a cabo en la capital venezolana? Bueno, fíjense, eh, es, ese también el saludo a Marcelo. ¿no? Es una buena pregunta. Eh, eh, el punto es, o sea, cuando nosotros, fíjense que yo estoy diciendo que que estructuralmente la presencia de García Vaca eh, 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 está presente en, en lo que es la escuela de Caracas, que estoy nombrando en este momento. Claro, hay unas personas que dirán, y, y lo dirán con, con bastante fuerza, que hay como una especie de, de, de separación entre lo que es la parte humanística y lo que es la parte eh, de las ciencias naturales en lo que es la estructura de la escuela. O sea, lo que me llamó la atención es que existan puentes entre lo que es las ciencias naturales y las ciencias humanas. O sea, de hecho, o sea, una de las cosas y fíjense aquí podemos pivotear en el, en el pensamiento de Kant, Kant se le atribuye el el hecho de ser el, el individuo que en algún momento determinado hizo que la filosofía de la naturaleza dejara de ser filosofía de la naturaleza. O sea, eh, Kant fue el primer individuo que eh, no se preocupó por lo que estaba en el entorno, sino que, lo que se, por lo que se encontraba más bien por el, el, el sujeto conocente. Entonces, ese puente que es el que yo he observado se encuentra todavía presente en la escuela de, de filosofía, aunque no de forma tan, tan evidente. Entonces, ¿cómo se ve, por ejemplo, en, en, en el mantenimiento del pensamiento de Kant en la Escuela, que fue uno de los puntos eh, a través del cual eh, en parte de su producción literaria eh, García Vaca eh, hizo bastante énfasis? De hecho, él, él fue el traductor de, 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 la test, de, de la presentación doctoral que hizo Kant en, en 1750, y, y bueno y, y, y escribió varios ensayos relacionados con el pensamiento de Kant, o sea que la figura de Kant es como decir el punto eh, o como decir la bisagra que de alguna u otra manera a pesar de, del dualismo que, que él radicalizó eh, une lo que son las ciencias naturales con las ciencias humanas y creo que eh, en Yen, que fue el, el, la, la que ha, el que ha reforzado más eso el, la herencia del pensamiento de García Vaca está presente bueno. bueno, te voy a hacer una pregunta de Ana Gutiérrez. Primero te dice, felicito a ella, que estuvo fantástico. Para García Vázquez, la imaginación kantiana ocupa algún lugar en su objetivo de introducir a Dios en su esquema. ¿Ven? Está correlacionada con lo anterior. Sí, bien. Bueno, aquí, eh, gracias, saludo a, a, a Ana. O sea, aquí el tema es más complicado, ¿no? Porque eh, fíjense, cuando yo le estoy diciendo que, eh, que, que García Vaca, la preocupación de él es cómo colocaba a Dios dentro de su sistema, eh, o si lo dejaba fuera o adentro, en cierta manera fue una de las preocupaciones que tuvo Cam de, dentro, dentro de su, su estructura de pensamiento. Y fíjense que en el caso específico de Cam, eh, y bueno, yo he hecho mucho énfasis en, en eso, en, en, en su condición pietista, él cuando hace el, eh, la obra, la religión dentro del límites de la mera razón, él hace una separación que es en cierta manera eh, igual a la que hizo Spinoza. Y bueno, fíjense que la palabra, el nombre Spinoza está presente también por este lado y podemos decir también eh, respondiéndoles a, a Omar que, eh, que esa sería otra fuente indirecta de la, de la presencia de Spinoza en el pensamiento de García Vaca. Eh, Spinoza hizo una distinción entre religión y fe y, 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 y en el caso de de Kant podemos decir que él también hizo una distinción entre religión y fe lo único es que la fe en, en Kant pasó a, tener, pasó a tener un carácter más racional en el sentido de reconocer la, la imposibilidad de, de conocer eh, a Dios y ponerlo más bien, colocarlo más bien en un plano intuitivo, entonces en ese momento, en, en ese espacio intuitivo en que eh, Kant ubica a Dios él lo coloca de una perspectiva en que él está eh, pisando eh, desde, eh, desde el plano filosófico en, en, un, en un espacio bien consistente, en, en el caso específico de de García Vaca, eh, le fue muy difícil y creo que fue, le fue difícil, fue por su formación. El, en el caso de Cannes, estamos hablando de, de, de una religión muy racionalizada, como un momento determinado fue el luteranismo y después el pietismo. No así en el caso de, de, del catolicismo, desde el cual se formó eh, García Vaca y que bueno, que tuvo su pivote en el pensamiento de Santo Tomás. O sea que la, la racionalidad de, de, de Santo Tomás, por decirlo de alguna manera, era una racionalidad que se sustentaba en Dios. Y cuando García Vaca trata de sacar a Dios en su ecuación, se encontró en un, en un mar o en una arena movediza que hizo que, bueno, que, que tuviera que meter a Dios dentro de, sus, dentro de su sistema de otra forma diferente. Bueno, mira, tenemos por aquí una pregunta de María Guadalupe. Ya. ¿Considera que es necesario cambiar el término sustancia para explicar la permanencia en los procesos? ¿O será posible seguir utilizándolo desde su aspecto más general, que no incluya el sustrato? Bueno, eh, Guadalupe es la responsable de todo esto. Yo ¿no? es <laughs> sí, <ya> la culpable. <laughs> bueno, fui a, para mí no o sé. Sea, yo soy de, de, de aquellos que apuntan. A, a seguir la tesis espinosiana de que Dios, naturaleza y sustancia es, es lo mismo. O sea, el, el, la sustancia es lo que nos permite a nosotros eh, pensar en, o hacer las tracciones. Si, si, no, si nosotros no tenemos un plano a través del cual podemos hacer abstracciones tracciones, este, vamos a tener los problemas eh, que pudieran en algún momento determinado eh, tener eh, muchos filósofos que incluso se encuentran o son compañeros de nosotros, eh, en los otros grupos de investigación, eh, que eh, se apoyan en lo tecnológico y en la realidad científica este, que nosotros estamos conociendo en este momento y apuntan a, a mecanizar al hombre eh, en las condiciones que lo están mecanizando hoy en día. Entonces, yo soy más, más, más seguidor del concepto de sustancia, desde el, incluso de la, la misma perspectiva que se ha manejado. Eh, eh, en el medioevo, porque eh, permiten hablar de sujetos y, y de subjetividad en las condiciones que hoy día eh, nosotros incluso estamos luchando para, para evitar ser mecanizados. Es la, lo que pienso de eso. Está bien. Bueno, mira, eh, de Miguel Cabrera. Interesante ah. el concepto de escuela de Caracas. Sin embargo, no parece haber una importancia. Distinción entre la figura de García Vaca como profesor guía de hacer filosofía y su pensamiento propiamente. Sí, no, eh, saludos a Miguel también. Eh, o sea, ese, ese es lo que ha sido la realidad de nosotros eh, desde el punto de vista histórico. Y bueno, eh, yo digo nosotros en, en el sentido de generacional porque eh, por lo menos el acercamiento que yo hice de, de, a la filosofía lo hice, bueno, en una edad, eh, eh, digamos, no avanzada, sino este, eh, no como un joven, como entran lo, lo, la mayoría de las personas que estudi han estudiado filosofía desde el punto de vista histórico. Y entonces, cuando uno se encuentra ante esa situación, el, 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 la figura de García Vaca no, no está presente. O sea, de hecho, cuando me hice yo esa pregunta eh, que, que me empujó a hacer esta aproximación, era más presente el, el pensamiento o el nombre de Ernesto May Vallenilla que este, el de García Vaca, a pesar de, del, del papel fundador que tuvo él eh, de, de, de la escuela, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, por esa misma circunstancia siempre hubo como una separación o sea una separación en el sentido de lo que serían ciencias naturales y, y ciencias humanas y hubo una separación entre lo que es la realidad de, de la filosofía aquí en Venezuela con sus fuentes contemporáneas en eso estoy de acuerdo y por eso es que eh, de alguna u otra manera eh, eh, busqué en ese momento empujar eh, la escuela hacia sus orígenes hacia sus orígenes y bueno creo que el, el grupo de, de filósofos que participaron con Corina Lloris en, en el papel literario dedicado a García Vaca también hizo un, un importante aporte con respecto a eso. Este, pero sí, tiene razón Miguel con, con respecto a la, a, a la observación que hizo hace unos momentos. Bueno, eh, por ahí tenemos otra pregunta, Edgar, es de Rafael Mijaves. De lo que he escuchado, mi pregunta sería lo siguiente. ¿Es posible la transustanciación fuera del ámbito cristiano en tanto a que es algo exclusivo del Dios del cristianismo? Y si es así, ¿cuáles y cómo sería esto y cuáles serían sus implicaciones en este mundo? Bueno, o sea, eh, eso me pone a mí más a, 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 a colocarme eh, en el ámbito de lo que es la escuela, o sea, la escuela de Claremont. ¿no? O sea, los, los filósofos del proceso en Clermont están hablando más que todo desde el punto de vista teológico y, y ellos están buscando como un punto de confluencia en, en, incluso entre, relig entre religiones. O sea, ellos están buscando una unidad así como más o menos la visualizaba eh, Plotino porque eh, acercar otras religiones, vamos a hablar aquí ya de... Por ejemplo, del budismo Zen con, con el cristianismo, es un, este, trae elementos, así que, que es bueno eh, pensar al respecto. O sea, creo que el, y las personas que han hecho eso eh, desde esa perspectiva, incluso procesual, o mejor dicho, no procesual, que se puede interpretar de manera pro, procesual, fueron los filósofos de la escuela de Kioto. Y me voy a referir en este caso a, a Casey Nishitani porque él, eh, o sea, el, el budismo que él, o, o la manera que se entiende la filosofía en, en, ese, en, en, en el oriente está muy imbuida con, con el tema de la, de la religión. O, o mejor dicho, vamos a decirlo con el tema de la teología, para no, para no hablar de la religión desde la perspectiva este, eh, estructural y, 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 y formal. Entonces... El, hay un concepto clave que manejó Nishitani, y Nishitani fue una persona que, que fue muy influido por el pensamiento de, de, de Martin Heidegger, que es cómo correlacionar el, el concepto de, de nihilismo que, 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 que tenía la raigambre eh, de, de, Nishiana con el concepto de la nada de la perspectiva del budismo Zen. Entonces, el paso del nihilismo desde la perspectiva de, de Nishitani eh, al, a la nada, a la nada entendida desde el budismo zen, puede ser vista como un proceso de transustanciación, o sea, de una metamorfosis, de pasar de, de una condición determinada, eh, tal como la expresó Nish eh, en, en un momento determinado, a pasar a otra condición que permite que el hombre pueda ser. Eh, desde ese enfoque, si podemos hablar de transustanciación, en el, en, en el entendimiento que esta transustanciación puede ser vista como una especie de metamorfosis. Okay. Bueno, yo, por lo menos, ¿y cómo quedaría dentro, vamos a decirlo así, de, de, de esta manera que tú estás concadenando las ideas, las ideas platónicas, dentro de esta filosofía del proceso? Bueno, o sea, el tema es que Wise es considerado como un platónico, ¿no? O sea, ahora si, si amarramos a Guaje y lo correlacionamos, y aquí estoy especulando, eh, lo correlacionamos con el pensamiento de García Vaca y, y tenemos presente que García Vaca, eh, parte de su producción estuvo en la traducción. O sea, eh, nosotros estamos pensando en, desde la perspectiva platónica más en un sentido de la unidad del ser en, en, como, en vista como un todo, o sea, como una totalidad. O sea, que aquí... En cierta manera estamos pensando en términos bonistas. O sea, el, el Platón y, 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 y su derivación neoplatónica teniendo en, en el plano aplotino, eh, aplotino, teniéndolo en el ambiente, se nos permite hablar de una unidad del todo, que eh, eh, nos conecta se, o, o nos permite conectarnos y entender eh, el, el mundo como una totalidad a través del cual, a través del conjunto de relaciones que hay, eh, nos permiten eh, ver que cualquier elemento de esa totalidad está correlacionado con el todo y es capaz de influir con el todo. De ese, de ese ángulo es que veo el, el, el platonismo o el neoplatonismo presente tanto en Weissel como en García Vázquez. Bueno, este, no sé, para otras preguntas, el, vamos a buscar por acá... Ay, yo traté de aferrarme a los 20 minutos para no pasarme, ¿no? No, no, perfecto, Edgar, no te, no te pasaste para nada. Este, Bueno, Edgar, fíjate que tú has venido hablando también de, de la Escuela de Caracas, ¿no? Y un poco la pregunta de Miguel, en que no había una diferenciación entre García Vaca y entre el pensamiento de García Vázquez y, y García Vaca como profesor. Este, Sin embargo, tú estás recogiendo en este, en este trabajo. De alguna manera que nosotros somos una continuación del pensamiento de García barca también, o mejor dicho, una continuación de la escuela de Caracas. ¿no? Eh, eso vamos a decirlo así, cómo se podría eh, expresar desde el punto materializar. de vista. Materializar exactamente de nosotros como grupo no sé, yo no, yo no digo como grupo, sino más bien lo digo como escuela de Caracas, o sea, voy, a hacer, voy a tomar como bandera eso okay. o sea, fíjense que García Vaca, si él trató de, de hacer un punto de comunión entre lo que serían las ciencias naturales y las y la ciencias humanas o sea, lo que nosotros observamos en, el, en lo que es en el, la filosofía como, como una totalidad, la vemos como una separación, y esa separación creo que es una de las cosas que este, es lo que ha impedido que nosotros eh, podamos tener o podamos dar cuenta del mundo. O sea, yo lo veo de la eh, vamos, vamos a hablarlo por lo menos de, de la experiencia personal mía eh, en, en filosofía de, de la praxis. O sea, si nosotros consideramos que estamos eh, a, a, tratando de hacer filosofía con un lenguaje que no se adapta a la realidad del mundo de hoy, ahí nosotros estamos viendo la existencia de dos lenguajes. Eh, de dos como visiones que es la, una realidad eh, inmersa eh, dentro de lo tecnológico con una realidad de las ideas que hace que bueno, que se vean los problemas que nosotros estamos viviendo eh, en estos momentos en que el, el, la técnica es la que condiciona y la que crea nuevos lenguajes y, y estamos hablando de, la, de las ciencias humanas que se comportan de alguna de una manera este, determinada y lo que estamos viendo es que eh, la técnica está arropando todo, entonces eh, nosotros tenemos que buscar un punto y, y eso quizás es lo que estamos haciendo nosotros en el, en el grupo este quién un punto en que podamos eh, buscar una comunión entre lo que es la realidad tecnológica que estamos viviendo y, y una realidad política que bueno que, que, que está en una situación de crisis permanente que, que hemos estado que estamos hemos estado viviendo también entonces si nosotros a través de la de esta filosofía de proceso ya con, con con, con un, una partida de nacimiento que, que, nos llevó, que nos lleva a nosotros a tener un piso más firme, nos dan como una especie de fortaleza para, para seguir en ese camino de buscar un modo, eh, eh, establecer un lenguaje en el plano metafísico que permita eh, dar cuenta del mundo eh, en, en su realidad tecnológica como lo estamos viviendo hoy en día. Es eh, eh, más o menos la impresión que yo tengo. Y, y más o menos, como la línea de acción que yo tengo eh, eh, en estos momentos. Okay. Bueno, yo creo ya para cerrarnos, porque estamos como en el tiempo, hay una, una pregunta: nos la hace perdón, eh, Guadalupe. El eh, primero dice que es una excelente ponencia. ¿Y hacia dónde va la filosofía del proceso en otras ramas de la actividad humana? Bueno, casualmente nosotros hemos estado observando la filosofía del proceso de proceso desde muchas perspectivas, ¿no? O mejor dicho, desde de una perspectiva plana. Pero eh, nosotros podemos considerar esa filosofía de proceso desde otra perspectiva, ¿no? Entonces aquí, o sea, aquí más o menos voy a ir más eh, eh, mapeando cómo cómo se puede visualizar la filosofía de proceso fíjense que ya nosotros hemos estado hablando eh, del plano teológico y dije bueno claro eh, y, y el, el, el anexus net eh, tiene como decir eh, un, un, una orientación teológica nosotros desde quien estamos hablando de, de la filosofía del proceso de una perspectiva más metafísica o sea, sería más considerada desde el plano eh, el clásico griego ¿no? pero también nosotros podemos observar el, el esta filosofía de proceso incluso desde la perspectiva ecológica. En estos días eh, investigando sobre la Agenda 2030, para que tengan una idea, me conseguí con, cómo se aplica la filosofía de proceso de, en el plano de, de, de todas las investigaciones o, o de todas las consecuencias de las investigaciones que están eh, haciendo ahorita a nivel global en el plano de la conservación del clima teniendo como foco el agua. O sea, sea que la, el, 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 la importancia del mar eh, dentro del tema del cambio climático es porque ellos, el mar actúa como el, el, el mantenedor de la temperatura. Entonces, cuando están hablando de, de aumento de la temperatura y, y uno lo correlaciona con la situación en que se encuentran lo, los hielos árticos y antárticos, entonces empieza más o menos uno a entender que los deshielos significan aumento de temperatura y, y, y el ciclo de circulación del agua a nivel global eh, 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 lo hace a través del aumento de temperatura que se va irradiando todos los espacios. Entonces, eso se está considerando una perspectiva procesual. En la psicología también se está observando una perspectiva este procesual para eh, tratar de... De, de acceder a lo que es el comportamiento del ser humano. O sea, y, y cuando digo psicología, también me extiendo el plano de lo que es la etología. Y fíjense, en el, en el, en el, en el tema de la física cuántica, tenemos un autor, Timothy Eastman, que está buscando congeniar lo que es la, 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 la física cuántica con la filosofía de procesos. O sea, esto es lo más actual que tenemos en este momento que nos permite a nosotros decir que que la filosofía del proceso es algo que puede extenderse a diferentes campos de saberes y bueno por lo menos nosotros dos eh, hemos tratado de llevar esa filosofía de proceso también al campo de lo que es la política que, que pensamos que dentro de este, de este universo en que hoy en día se está hablando de computadores cuánticos de inteligencia artificial tiene un campo para más o menos entender eh, este, posiciones como la de Foucault o la de Less, cuando están hablando de sociedades de control o sea, que creo que sí hay muchísimos campos de aplicación de lo que es la filosofía del proceso. Bueno, por lo visto tenemos mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Y es lo importante. Así Entonces, es. Y este, bueno, gracias Edgar, de verdad, excelente, extraordinaria la exposición y, y increíble también cada una de las respuestas que nos pudiste dar. Eh, no, le, le doy la palabra al profesor Gabriel Morales. Bueno, muchísimas gracias, extraordinaria ponencia Edgar y te agradecemos la excelente moderación de Ingrid y de verdad que vemos con mucho, con mucho entusiasmo este seminario y estamos pues esperando la próxima conferencia que será el, el sábado que viene. Así que estamos pendientes y muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Ahí Ya salí. Ya me salí yo también. Sí, bueno, nos despedimos entonces. Hasta bueno. luego. Sí. Hasta luego. Gracias.